Este domingo 6 de febrero son las elecciones nacionales y por ello, con el fin de que todas las personas puedan acudir y ejercer su voto sin importar si tiene alguna discapacidad o no, es que el CONAC discapacita sobre el tema. El voto accesible busca que todos tengan la oportunidad de participar en este proceso democrático. Paula Arias, coordinadora regional de la institución, dijo que se ha estado trabajando fuertemente en el tema, con el fin de que la población con discapacidad sepa los derechos que tienen y de las facilidades que podrán encontrar en las juntas receptoras de votos. Fuertemente estamos trabajando todo lo que corresponde a voto accesible, ¿verdad? El derecho de la población a votar, que de hecho más bien aprovecho para hacer un llamado a todas las familias, a las personas con discapacidad que se presenten a votar, ¿verdad? Es un derecho y un deber como ciudadanos. En este momento todas las personas mayores de edad con discapacidad tienen derecho a votar, utilizando los diferentes mecanismos que hay, ¿verdad? Que es el voto asistido, el voto el secreto y el público. Entonces pueden hacer, además de que cada centro de votación cuenta con diferentes productos de apoyo, ¿verdad? Para que las personas voten. Entonces, de verdad, hacer un llamado a toda la población para que se apersonen el día de las votaciones y ejerzan su derecho. El domingo el Consejo contará con un centro de llamadas para atender consultas. Nosotros hemos venido dando capacitación sobre el tema a las familias, a las personas con discapacidad, a las organizaciones. Ese día nosotros como institución vamos a estar, vamos a tener un centro de llamadas, ¿verdad? Para consultas. ¿A qué número? Ahorita todavía no lo tenemos, ¿verdad? Estamos coordinando, va a ser con el Tribunal Supremo de Elecciones, como un centro de llamadas específico, ¿verdad? Donde la gente va a poder llamar, hacer sus consultas, incluso para personas sordas. Entonces vamos a tener intérprete del ESCO durante todo el día para personas sordas que tengan consultas y poderles responder también, entre otras opciones. ¿Estas consultas se atenderán de manera virtual? Nosotros va a ser todo virtual, va a ser por WhatsApp, por correo electrónico. Entonces la gente puede llamar a ese centro de llamadas y nos lo van a direccionar a las diferentes sedes regionales, ¿verdad?, para poder dar respuesta a las dudas, consultas, incluso denuncias, ¿verdad?, que se pueden dar a raíz del proceso electoral. Con ello también se busca motivar a las personas quienes tienen alguna discapacidad para que participen en las elecciones.